Hemos dado una conferencia sobre la incidencia de cáncer de mama en Latinoamérica y la situación actual de nuestros países. Destaca mencionar que el cáncer de mama en Latinoamérica tiene un incremento en su incidencia y también en la mortalidad. Hicimos algunas diferencias sobre los países desarrollados en el mundo y los países en desarrollo, en donde los países desarrollados han demostrado, algunos de ellos, haber bajado la mortalidad por cáncer de mama, y los países latinoamericanos aún no podemos lograr la disminución de la mortalidad. Entonces, mostramos algunos gráficos importantes en donde se sitúan los países a los que pertenecemos y las problemáticas que hay en los sistemas de salud para poder hacer la detección oportuna a las pacientes y poder atenderlas oportunamente, ¿no? Cabe destacar algunos problemas en cuanto a la cultura que tenemos los pueblos latinoamericanos en relación a poder hacer un estudio de mastografía y más adelante todo lo que es el sistema de salud, lo que significa hacer un censo poblacional para poder hacer las mastografías a las mismas mujeres todos los años y poder tener el control de cómo les va haciéndose una mastografía cada año, detectando a tiempo los cánceres y tratarlos oportunamente con el mejor tratamiento y para que haya una atención adecuada y digna, que es lo que merecen nuestros pueblos, ¿no? Luego, dimos una conferencia sobre la importancia que hay de la xenología a nivel del mundo y la experiencia que tenemos en México. Esta conferencia principalmente se basó en la experiencia que tiene México en el desarrollo de un diplomado para capacitar a los médicos ginecólogos, cirujanos y cualquier otro médico especialista que tenga relación con las enfermedades de la mama y la patología. Es un curso muy valioso que es muy necesario para el sistema de salud de nuestra población, de toda Latinoamérica, porque los médicos son la primer fuente directa de contacto con la población, y si hay una buena capacitación, pues hay un mejor resultado en todos los procesos. Entonces hablé de la experiencia que tiene nuestro diplomado en México, que va por la cuarta generación y que ofrece más de 160 temas en relación a las enfermedades de la mama, haciendo hincapié en el cáncer de mama. Entonces, la importancia de hacerse xenólogo o hacer los cursos de xenología son fundamentales, ¿no? Tienen desarrollos importantes en primer mundo y ahora en países desarrollados ya contamos con ellos y hay que desarrollarlos plenamente para poder ofrecer una mejor calidad de servicio a nivel global. Hemos dado también una conferencia sobre el futuro del tratamiento en el cáncer de mama, y principalmente la tendencia que hay sobre la nueva forma de operar una mama, que se llama oncoplastia, y las nuevas tendencias sobre el tratamiento de la axila. Esto es algo muy moderno, son temas que se están actualizando día con día, y bueno, vine a hablar sobre los avances que hay al respecto en la medicina y en el cáncer de mama. Principalmente la oncoplástica, que fue punto primordial de la charla, pues se basa en operar las mamas con una estética mejor, conservando la mama de las pacientes y sin tener ninguna alteración de tipo de resultado oncológico, sino el mismo resultado de curación, mismo resultado oncológico, pero con el beneficio de una estética mejor, aprovechando algunos patrones oncoplásticos para diseñar la cirugía, y bueno, las pacientes tienen una mejor autoestima a fin de cuentas y un resultado estético o cosmético adecuado. El segundo punto de la charla más importante fue el nuevo tratamiento que hay sobre la cirugía de axila, en donde la tendencia es hacer menos agresivo en la disección axilar y repercute directamente sobre la morbilidad de la enfermedad, sobre las alteraciones físicas en la zona axilar,
al no ser necesaria, muchas veces, la extirpación de todos los ganglios de la zona de la axila, sino hacer una selección especial de las pacientes que no va a requerir una cirugía tan agresiva, sino una cirugía más conservadora en beneficio a las alteraciones que anteriormente se presentaban en estas pacientes. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos. Bueno, los principales objetivos y los principales avances que hay en relación al primer tema, que es la incidencia de cáncer en Latinoamérica, es para crear una conciencia a nivel gubernamental y a todos niveles que el cáncer de mama es un problema de salud pública importante, que la incidencia es altísima y que los programas de salud de las naciones tienen que trabajar arduamente para mejorar el sistema de detección y lograr disminuir la mortalidad en el corto plazo o mediano plazo, en lo que sea posible. Este es el objetivo primordial y el beneficio principal de esta charla, ¿no? El desarrollo de los cursos de senología, que fue la segunda, en todo el mundo, pues es una tendencia que va a ayudar a que el sistema de salud tenga una mejor capacitación en todos sus miembros y funcione mejor, ¿no? Por tercero, el nuevo tratamiento de la axila y la cirugía oncoplástica ya es una tendencia internacional que ha mostrado beneficios a las pacientes, que es lo que queremos otorgarles en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Una menos agresividad en los tratamientos con el mismo resultado, ¿no? El mensaje que pudiera darle en relación a este congreso, pues es el beneficio absoluto que hay sobre el conocimiento de los médicos especialistas y los médicos que se dedican a la patología de mama y al cáncer de mama, para que continuamente estén capacitándose, estén renovando conocimientos y así